Buenas noches, Lucía. Buenas noches, René. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de este día, pues para este día corresponde desarrollar el tema de los hipervínculos. El objetivo de este tema es que se utilicen los hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Cuando se tiene un libro en Excel con una gran cantidad de hojas en las que se desea acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Buenas noches, Edith, bienvenida. ¿Cómo entonces vamos a hacer esto? Al crear el índice de hojas, lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción hipervínculo. Y aquí hay una muestra, por ejemplo, en el que se tiene en determinadas celdas el nombre de las hojas que tiene el libro y haciendo clic derecho para que aparezca el menú contextual,
aparece la opción de hipervínculo. Luego de eso se mostrará el cuadro de diálogo insertar hipervínculo y en el panel izquierdo deberá seleccionar la opción de este documento. Se puede ver que insertar hipervínculo, podemos nosotros vincular cualquiera de las opciones. Ya sea que queramos hacer un vínculo para un archivo existente en el equipo o una página web que se quiera solicitar, o lugar de este documento, que es donde en el libro se hace un archivo navegable entre hojas, o también podríamos tener algo similar como cuando tenemos el icono de nuevo libro, ya el que Excel trae. Sin embargo, nosotros podríamos tener una opción más a la mano para crear un nuevo documento desde algún otro en el que estemos trabajando. También podemos hacer un vínculo a una dirección de correo electrónico. Para este ejemplo, está seleccionado lugar de este documento. El texto es el texto que va a decir el hipervínculo sobre el cual se va a hacer clic. Y la referencia, la celda donde está ese texto. Y a qué lugar se va a ir cuando se seleccione ese texto, se haga clic. A qué lugar se va a ir y aquí aparecen el nombre de las hojas. Y luego vamos a ir viendo, por ejemplo, info en pantalla y tenemos las dos opciones de aceptar y cancelar. Entonces, en el cuadro de diálogo que hemos visto, buenas noches, Araceli, bienvenida. Ya hemos visto que en ese cuadro entonces nos permite crear un hipervínculo, ya sea a una celda dentro de la misma hoja, pues a veces tenemos hojas que son bien extensas y algunas veces queremos, por ejemplo, ir de una celda a uno, por ejemplo, a una celda S200, por ejemplo. Podríamos hacer un vínculo directo a la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro, que es precisamente la opción que utilizaremos en nuestro índice. Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón aceptar para crear el hipervínculo. De la misma manera, podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas destino para que nos lleve de regreso al índice de manera que se facilite la navegación entre todas las hojas. Entonces puede observarse que podemos tener una hoja con el índice y llamar desde el índice a todas las hojas que puedan existir en el libro, pero que también a esas otras hojas se les haga un vínculo que nos lleve al índice para hacerlo navegable y para que podamos tener más facilidad a la hora de localizar los datos. Vamos a hacer entonces la práctica correspondiente y voy a abrir el archivo disponible en la plataforma para poder practicar.
Ahí tenemos entonces el archivo de práctica, que lo que está reflejando es un índice a las hojas de cálculo que existen acá. Pues la idea para este ejemplo es tener los meses del año. Vamos a llamar, podría comenzar, si sé que voy a tener los meses del año, puedo entonces rellenar esta serie. Lo ha rellenado como vínculo, pero en este momento todas van a irse a la misma hoja, porque si presiono en enero, se viene a la hoja enero, y si presiono febrero, se va a venir a la hoja enero, porque lo que hice fue un relleno de serie. Entonces, allí en vínculo, vamos a ir modificando la referencia. En febrero, aquí debería de ser que obviamente se lleve modificar hipervínculo, porque lo voy a quitar. Entonces se selecciona vínculo, nos aparece el texto que ya está escrito. Si no está escrito, lo escribimos nosotros. Para este ejemplo seleccionaremos lugar de este documento y seleccionamos febrero. Entonces, presionando aceptar, pues ya debería funcionar este vínculo yéndose para febrero y ubicándose en A1 porque así fue la indicación en índice. Voy a nombrar las otras hojas. Y en el ejemplo también se tenía que, aparte de los meses, podríamos tener, por ejemplo, otras hojas de año. Estas hojas pueden reflejar meses, pueden reflejar categoría de productos, reflejar planillas, reflejar vendedores, lo que se desee. Y, por ejemplo, vamos a poner 2019. El objetivo es que vayamos haciendo este libro navegable. Ya vemos que va enero, ya vemos que va febrero. Hacemos el vínculo para marzo, clic derecho sobre marzo, vínculo. Y para el ejemplo utilizaremos siempre el lugar de este documento, marzo. En el caso que no queramos que se vaya para la celda 1, sino a una celda específica, por ejemplo, a otra celda que nos lleve, si estamos hablando de ventas y queremos localizar una celda que tenga la suma de una venta, por ejemplo, o cualquier dato que nosotros querramos ir directamente a esa celda, por ejemplo, a 10, debería irse a la hoja marzo a la celda A10 de una vez. Entonces, presionamos marzo y automáticamente cae en la celda que se le haya indicado. Entonces vamos haciendo los vínculos correspondientes
Solo verificamos que tenga el texto que debería de tener, la referencia a la que quisiéramos que fuera y el nombre de la hoja a la que queramos que se vaya. Información en pantalla. Dice este cuadro, establecer información en pantalla para hipervínculo. Ahí está. Ahí está la información cuando ustedes se ubican. En este que yo le puse información en pantalla, aparece como un texto, agosto 2022. Y si yo selecciono, nomás posiciono el puntero del mouse, allí lo que me da es una ruta. En todas estas lo que me da es una ruta. Entonces, info en pantalla, ya pudo ver usted la diferencia, lo que hace. Aparece una pequeña leyenda acompañada cuando solamente dejo el puntero sobre el vínculo. Y aquí podríamos seguir agregando lo de los años o simplemente si hacemos una pantalla de índice, igual usted si quiere puede hacer, lo puede hacer con dibujitos incluso, ¿verdad? Si depende de lo que le esté representando, si estos son productos, simplemente usted viene a insertar ilustraciones, puede insertar alguna imagen, alguna forma, un icono, por ejemplo. Voy a hacer una búsqueda, digamos, voy a escribir año y sale eso. Si quisiéramos buscar dentro de otras categorías, por ejemplo, aquí dice personas recortadas, adhesivos. Ilustraciones. O simplemente imágenes. Por ejemplo, selecciono este icono, inserción. Entonces, si usted lo quiere hacer más llamativo, pues podría hacer este tipo de cosas también. Entonces, lo mismo, clic derecho, vínculo. Y digamos que nos va a llamar al año 2019 y vamos a colocarle una información en pantalla y vamos a decirle ver año 2019. Entonces, cuando ubicamos el puntero del mouse en el icono, pues ahí está la información que dice ver año 2019 y cuando ya hacemos clic, se va a la hoja 2019. Entonces, lo que falta hacer es que cada hoja la hagamos llegar al índice y allí igual, usted podría decidir dónde quiere sus botones navegables. ¿Quiere poner simplemente un texto que diga índice? Voy a hacer clic derecho en la celda. Vínculo, el texto
Estamos ubicados en la hoja 2019, celda A1. Pero allí podemos colocarle índice. Y se va a ir a la hoja índice. Entonces, al presionar ese texto, nos regresa a la hoja. Y si vamos a enero, pues allí lo mismo. O estandarizamos que diga índice en las hojas, o ustedes también pueden hacer insertar una forma y pueden insertar cualquier forma. Por ejemplo, si deseamos que de enero se vaya para índice, podría ser que inserte una flecha hacia la izquierda y depende ahí donde usted la, donde le salga mejor dejarla. A este extremo, a este otro extremo, o al dependiendo del diseño que tenga. Entonces, insertamos la flecha. Ahí, pues, únicamente esto ya es formato de forma en el que usted puede cambiar, por ejemplo, un relleno. Modificar, si quiere, la quiere más pequeña y pues eso ya es formato. Asignamos el vínculo. Y como es una flecha hacia atrás, vamos a ir a índice de enero. Vamos a ir a índice con esa flecha. Y puede ser que de enero para febrero pongamos otra flecha. Voy a copiar, pegar y únicamente le voy a hacer un giro para que me quede igual. Y le modificamos el vínculo. Vamos a darle aquí editar vínculo y de enero se va a ir para febrero. Entonces, de enero se va a índice, nos vamos a enero. Esta flecha está configurada para irse a febrero, se fue a febrero. Y podría hacer lo mismo. Puedo seleccionar las dos formas, copiar, venir a la siguiente hoja, darle un pegar, modificar los hipervínculos. En este caso se iría para enero, porque estamos en febrero, esa flecha se iría para enero. Y esta se iría para marzo, porque si estamos en febrero, que se vaya para marzo. Editar vínculo, se va a ir a marzo. Y podríamos, por ejemplo, insertar igual otra de las formas. Ahí es como ya para que le quede un poco mejor. Ahí es creatividad de cada uno. Simular un botón. Por ejemplo, este rectángulo con esquinas redondeadas. Y vamos a agregarle texto. Que se vaya a índice.
y hacer el vínculo correspondiente a la hoja índice. Entonces aquí pues nos vamos a índice, vamos a febrero, a enero, a febrero, a marzo y vamos a ir copiando estas formas. Las copiamos y las pegamos. Modificamos el hipervínculo para esta. Se tiene que ir para febrero, la anterior. Editar vínculo para abril. Y esta, pues, que ya debería de tener lo que. Esta ya funciona, porque de aquí de marzo tendría que irse para la hoja índice. Entonces, ya estamos contemplando un. Aquí nos vamos a. Nos hace falta. Entonces podríamos manejar un estándar de formato. Copiar. Esta no deberíamos estar modificándola porque nos debería de llevar para el índice. Aquí tenemos el hipervínculo para los meses. Este es el hipervínculo para el año 2019. Aquí ya teníamos índice, lo hicimos con texto. Aquí pues puede ser que lo hagamos más pequeño o depende. Pues ahí va, como le digo, esta ya es una cuestión de gusto. Así que. Por ejemplo, aquí podríamos insertar. A ver si encuentro algo de esto. Ese vínculo se irá para el año 2020 y le voy a poner una información en pantalla para que nos dé la idea de que hacia dónde se va a ir ese vínculo. Información en pantalla sería ver hoja 2020. Aquí sería de ir modificando los vínculos, editar vínculo, este se iría para la hoja 2021 y este para 2019. Entonces estaba 2019, estaba índice, vamos a 2020, 2021. Eso hay que modificarlo porque hay que modificar los vínculos. Tiene que irse a 2020. Y este pues ya no sería necesario colocar esta flecha puesto que ya no hay más hojas. Entonces, podríamos borrarla. Vamos a cortar. Y de esta manera ustedes pueden hacer
un libro navegable, dependiendo cuáles son los accesos que usted quiera utilizar o los hipervínculos que quiera utilizar. Por ejemplo, aquí voy a poner en el caso que queramos ir a un archivo o página web existente. Seleccionamos lo que se desea. Si quisiéramos tener, por ejemplo, un sitio web a la mano, digamos, aquí le ponemos el archivo. Si es archivo, se los va a mostrar acá y si no, pues los podemos ir a buscar. Ubicar la carpeta. Podemos ubicar la carpeta, ubicar el archivo. Aquí se lo va mostrando. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos llamar el archivo de la clase anterior, selecciono y vamos a ver aquí en marcador, nos apareció este marcador. Escriba la referencia de celda. Digamos, vamos a ir a... Vamos a seleccionar validación de datos 1, por ejemplo. Ahí lo que podría hacer es cambiarle el texto, ya que podría ponerle abrir archivo... validación. Al hacer clic sobre ese vínculo debería abrirme y exactamente abrió el archivo de validación. Entonces yo puedo tener un vínculo que me abra un archivo que exista. Si quisiera tener un sitio web, por ejemplo, estamos trabajando en datos nuestros, y de pronto necesitamos, por ejemplo, cualquier sitio, no sé, Ministerio de Hacienda. Aquí solo ubico el link del Ministerio de Hacienda. Entonces copio el enlace, voy a vínculo, archivo o página web existente. El texto será Ministerio de Hacienda y aquí en dirección, pues pegamos el link del sitio del ministerio. Entonces cuando ya hagamos clic en él, podemos tenerlo ya directamente desde nuestro libro de trabajo, llamar una página a la que deseamos visitar. Y ya pues la va a abrir. Aquí le salen las páginas que se han consultado recientemente. Aquí salen los archivos que recientemente se han abierto. Aquí en este campo de dirección hemos utilizado para escribir la dirección de la página web, lugar de este documento que lo hemos utilizado junto con info en pantalla. Y desde aquí podríamos decir, vamos a crear un nuevo documento. El texto puede ser tenemos las hojas ventas 2018. Nombre del nuevo documento podría ser ese también, ventas 2018. Y aquí pues nosotros podemos cambiar
¿A dónde queremos guardar? ¿En qué carpeta queremos guardarlo? De manera predeterminada, pues a mí me muestra la carpeta que estoy utilizando. Pero aquí nosotros podemos cambiar la carpeta donde queremos que ese documento se cree. ¿Cuándo modificar? Modificar documento nuevo ahora. Modificar documento nuevo más adelante. No le voy a mover nada, voy a presionar aceptar. Entonces, cuando presione Ventas 2018, exactamente tengo un libro nuevo para comenzar a trabajar. Luego tenemos dirección de correo electrónico. Si quisiéramos que se envíe, por ejemplo, esta hoja a una dirección determinada. Perdón, enviar a dirección. Dirección de correo electrónico. Automáticamente le colocó el mail to. Dirección arroba mail.com. Asunto, pues. Planilla octubre, por ejemplo. Entonces, ahí es el texto que nosotros escribimos, enviar a dirección, y aparece aquí. Me dice a mí, pues, que dónde tengo el correo, ¿verdad? Allí algunos, pues, tienen sus correos institucionales, entonces allí usted tendrá que elegir lo que se le muestra. Entonces, allí está cómo de diferente manera se pueden insertar hipervínculos, ya sea archivos o páginas web existentes. A hojas del documento podemos crear documentos y enviar el libro a una dirección de correo electrónico. Si, por ejemplo, utilizáramos la función hipervínculo, dice que crea un acceso directo o salto que abre un documento guardado en el disco duro, en un servidor de red o en internet. La ubicación del vínculo, por ejemplo, voy a seleccionar esta celda, por ejemplo. El nombre descriptivo, pues, no sé, ir a tal vez. Y como es un texto, lo voy a escribir entre paréntesis. Entonces allí ir a, y pues allí lo que va a hacer es irse a la misma celda a la que seleccioné. Entonces, por ejemplo, voy a traerme la dirección de la página. Y podría hacer esto también. Okay, lo vamos a dejar así. Entonces también puede utilizarse esa función. Luego, otra manera también de insertar tal vez accesos que se puedan tener en el libro que estamos trabajando. Es aquí, yéndonos a insertar, en esta parte donde dice texto, aquí dice objeto. Y aquí podemos seleccionar este que dice crear de un archivo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es ir a buscar el archivo
Por ejemplo, igual me voy a ir a la carpeta de ayer, voy a irme a ese archivo y ¿qué deseo hacer? Vincularlo y que se muestre como icono. Entonces, aquí podemos cambiar el icono de ese elemento. Aquí están como los diversos iconos y quisiéramos cambiarlos. No lo voy a cambiar, le voy a presionar aceptar. Y entonces aquí podemos tener como un acceso directo igual a los archivos que en algún momento podríamos estar consultando. Entonces, si yo hago doble clic en ese botón que acabo de hacer, esto se trata como objeto, pueden hacerlo más pequeño, más grande. Entonces, y aquí pueden tener como una lista de archivos que puede ser que los necesiten como para tenerlos un poco más rápido. En ese mismo lugar donde dice en la pestaña insertar texto, objeto, lo voy a hacer ahora de diferente manera. Voy a llamar el mismo archivo. ¿Y qué sucedería? Sí, le voy a poner vincular. ¿Y qué sucedería si no le pongo mostrar como icono? Presiono aceptar. Igual, me va a abrir el archivo que se le ha indicado que abra. Solo que vamos a cerrarlo porque me lo ha abierto. Lo voy a cerrar. Si no le presionamos vincular, pues no vamos a poder tener el acceso como icono. Y si no, fíjese lo que pasa cuando nosotros no le ponemos vincular. Aquí lo trata como objeto y lo deja como para que usted tenga una vista previa, si es que lo quiere tener así. O como una vista en miniatura de ese archivo que a lo mejor quiere hacer alguna consulta o quiere tener algo a la mano. Pues ustedes han visto que es un tanto sencillo realizar este comando que es el hipervínculo. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna participación de cualquier tipo. Duda, pregunta, consulta, sugerencia, propuesta, comentario. Sí, Edith, se puede utilizar en diferentes reportes. Nomás usted, pues allí tendría que ver, ¿verdad? En realidad, cómo quiere hacer el enlace para sus reportes. Y lo puede utilizar, pues, realmente en cualquiera, ¿verdad? De los archivos que ustedes estén trabajando.
Tipo estadística de renta diaria. Ajá, me imagino que en las ventas diarias hay un detalle de venta. Entendería que quizás su libro contendría en cada hoja los días. Me imagino que así sería. O sea, en lugar de acá diga enero, que diga, por ejemplo, las fechas distintas, ¿verdad? 1 de octubre, 2 de octubre, 3 de octubre. No sé si así es como funciona, por ejemplo, en el caso suyo, la aplicación. Por ejemplo, es tipo es diario, solo que lleva varios grupos de departamentos. Voy a construir una tabla como usted me diga que la vaya construyendo. En estas hojas tendríamos departamentos. Que en lugar de que diga pues los meses, pues usted tendría departamentos, por ejemplo, voy a hacer unas cuantas hojas. Se me han ido insertando aquí. Y aquí puede ser que tenga usted el departamento 1, departamento 2, ¿es así? Departamento 3. Y entiendo que aquí quizás usted tiene los productos hasta el departamento 7. Ajá. Existe como los productos, ¿verdad? Digamos, quizás así esté es su matriz. Motor. ¿Qué más me dijo? Menos, producto 3, producto 4, es así, por ejemplo. Y así me imagino que lo haría en los departamentos igual, ¿verdad? Departamento 3, departamento 2, departamento 1. ¿Es así? ¿Los productos se repiten en los departamentos o son, no, son distintos productos, ¿verdad? Ajá, son distintos. Entonces, digamos, dejamos motor, frenos, producto 3, 4, y aquí dejamos como para hacer un estándar, digamos, de dos, departamento 2, producto 1, departamento 2, producto 2. Y entendería que aquí, en lugar de que diga, pues, departamento 2, departamento 3, pues esto ya hace un producto distinto. ¿Es así, por ejemplo? Entonces usted tiene su hoja de índice, ¿verdad? Vamos a insertar aquí una hoja. Digamos que aquí tiene su hoja de índice. Y allí pues usted va construyendo. No sé si el índice le funcionaría.
con mencionar los departamentos, departamento 1. Yo estoy nomás enumerando los departamentos, sin embargo, sé que tiene un nombre específico, por supuesto. Y entonces allí pues hacemos el vínculo para los diferentes departamentos y ¿qué más podríamos agregar? Aquí voy a buscar. Me ubiqué donde dice departamento 1, clic derecho vínculo, lugar de este documento y aquí dice departamento 1. Entonces cuando vaya a departamento 1 voy a ir a la matriz de productos. Entonces aquí, como me decía, de venta diaria, ¿verdad? Entonces eso tiene un precio y tiene una cantidad. Datos aleatorios aquí. Ajá, entonces la cantidad vendida, ¿verdad? Me imaginaría. 1, 10, qué sé yo. Seis, 20. Entonces puede ser que aquí tengamos sumas. Que aquí tengamos sumas y que, porque vamos a sumar la venta diaria, ¿verdad? Tanto en artículos como en, aunque aquí no sé si está bien una suma de esto, aquí sí no sé. Pero en dinero entendería yo que tienen que ver cómo suenta el día. Y entendería que lo mismo pasaría para los demás. Aquí vamos a... Como estos son precios, vamos a darle el formato de dinero. Sería sumar el total por departamento, como son grupos vendidos por departamento. Total en dinero, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sumar esta venta del día. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Precio cantidad. Y entonces ahí vamos a decir otro precio, por ejemplo. Entonces acá podemos decir que me lleve a la fila. ¿Estos productos se van escribiendo a mano o se van seleccionando? Allí pues entendería yo que están todos. Entendería yo que están todos. A menos que en cada venta se vayan aquí agregando. No podría ser que... Ajá, se seleccionan los productos. Entonces entendería que aquí está como toda la lista de productos, ¿verdad? Entonces el que no se vendió ese día... pues tendría que aparecer, aquí tendríamos que hacer como el total, ¿verdad? De la cantidad por el precio. Y ya tendría que ser como una celda específica. Si aquí están todos los productos por departamento y digamos hubo uno que no se vendió, pues aquí nos interesa esta suma de...
la celda D6. Entonces aquí en índice, para irnos al departamento 1 y que de una vez nos lleve al total de la venta, voy a modificar el hipervínculo y la celda era D6. Entonces, asumiendo que esa es una celda constante, vamos a modificar hipervínculo que se vaya a la celda D6 porque allí es donde voy a encontrar la suma del día, la suma de la venta. Entonces, si voy a departamento 1, pues automáticamente me lleva a la celda donde me está reflejando la venta. Entendería que las hojas del departamento 2 y departamento 3 tienen que tener el mismo estilo o el mismo formato. Entendería así, que tenemos la lista de los productos, correcto, tenemos... Y entonces, claro, lo que habíamos hecho aquí, este producto no se vendió este día. Y aquí pues hacemos lo mismo, hacemos lo de total y hacemos pues la operación básica que es la... Luego pues hacer la suma. Entonces, como ya sabemos que es una celda constante, solo que en este ejemplo ha quedado, por ejemplo, en D9. Ahí es donde yo quiero que vayamos a ver porque me interesa ir a ver de una vez el total de la venta de ese día. Departamento 2, celda D9. Entonces, departamento 2, vínculo, departamento 2, y que de una vez se vaya a la celda que me interesa. Entonces, cuando hago el vínculo, de una vez se ubica en el dato que me interesa ver. Excelente propuesta, Edith. Así que esa es una de las aplicaciones que se pueden hacer entonces con el comando de los hipervínculos. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Les agradezco mucho por estar y pues nos vamos a ver mañana en un nuevo tema del curso. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.